Días de borrasca, vísperas de resplandores, cantaba Enrique Bunbury en una canción de Héroes del Silencio. Hemos tenido la borrasca, sobre todo notable por el fuerte viento. Tenemos ahora esos días de anticiclón. Tenemos un anticiclón situado pues entre la península ibérica y las Azores, lo que nos va a dar un tiempo, y vamos a decir un tiempo estable casi, que podríamos decir hasta buen tiempo, en el sentido de que, a pesar de que las noches van a ser ciertamente frías, que es lo normal en esta época del año cuando se queda raso, el día va a ser casi que primaveral. Vamos a llegar a los 17-18 grados durante los días de esta semana. Sigamos la secuencia de fotos de la Agencia Estatal de Meteorología. Como ven, tenemos todo ese frente nuboso relacionado con zonas de bajas presiones y el norte, que van a afectar a la mitad norte de la península ibérica y, si me apuran, al tercio norte de la península ibérica. En el resto, pues tenemos algún intervalo de nube de tipo alto, como las que hemos visto este lunes, esas nubes que alguna gente llama raspas, son como cabelleras, los famosos cirros. Como ven ustedes, tenemos esa zona de bajas presiones al norte, sur de Groenlandia, como ven ustedes. Una borrasca muy profunda, con todo un sistema de frentes asociados de masas de aire sucesivamente más frías, de ahí que el frente sea frío. Pero en la península ibérica tenemos el anticiclón situado, con lo cual vamos a seguir teniendo un tiempo muy estable en los próximos días, porque, como ven, mientras el anticiclón esté ahí, la borrasca no va a bajar hacia el sur, que es cuando realmente podría afectarnos. El viento, pues, de componente norte, nordeste, dependiendo del día, pero en principio vientos mucho más flojos que los que hemos tenido durante este pasado fin de semana. Por lo que se refiere a precipitaciones, como decíamos, como mínimo hasta el domingo no vamos a ver nubes que puedan presagiar algo de lluvia. Ya para el domingo, lunes, la situación varía algo, porque toda esta espiral de nubes, de lluvia, no va a llegar a nuestra zona, y de hecho, pues prácticamente tampoco va a tocar ni siquiera la península ibérica, solo algo en la zona de Galicia. Para el martes, el tiempo, pues como ven ustedes, es muy despejado. Podemos encontrarnos algún intervalo de nube alta por la tarde. La temperatura en general va a subir, tanto la máxima como la mínima. Lógicamente, la temperatura máxima va a ser notable, esa subida de temperatura. Y como decimos, nos vamos a encontrar entre el martes y el miércoles que la temperatura se va a encaramar hasta los 17-18 grados, en cualquier caso por encima de los 15. Volvemos a esas temperaturas cuasi primaverales, aunque la noche va a seguir siendo típicamente invernal. Volvemos a estar por encima de los 0 grados, pero de momento vamos a seguir con las heladas débiles. Como decimos, por lo menos hasta el fin de semana, ni asomo de precipitaciones. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles.